Y ya termino, espero haber transmitido un poco lo que hacemos y quiénes somos, ya termino diciendo o rogando que no podemos convertir a las personas dependientes en personas más dependientes si lo que hacemos es quitarle ese soporte vital, ese refuerzo, ese valor que es la familia para ellos. Gracias. Autonomía personal, servicio orientado a la persona, no al servicio en sí, la importancia de las familias y el entorno, la búsqueda de sinergias entre los distintos movimientos, las distintas entidades, estamos hablando de discapacidad y de mayores, y que el movimiento asociativo esté en marcha, no se puede parar, tenemos que seguir evolucionando con nuestra sociedad. Ahora, si queréis, pasamos a preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No hay ninguna pregunta? Allí, al fondo. Vamos a ver si animamos esta parte de la ponencia. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre todo por el tema de las familias. He conocido a personas con síndrome de Down y que está relacionada con ProLab en Cartagena, y yo siempre he visto que las familias parece que le falta mucha más información, o que no se molestan, sino que se cierran más, protegen mucho, como ustedes han dicho. ¿Ustedes piensan que hoy en día se le da la suficiente información antes de que acudan a esos centros? ¿Cómo lo ven todo eso en relación a cómo estaba antes? No me dirijo a nadie en concreto, quien sea. Hola. Bueno, en relación al tema de las familias, desde las entidades trabajamos, en concreto con personas con síndrome de Down, nos llegan cuando nacen. Es decir, hemos hecho ya una serie de intervenciones en centros hospitalarios donde ponemos un poco en valor el tema de llamar a la entidad, a la asociación desde el momento del nacimiento, para atender al niño con síndrome de Down, pero sobre todo a la familia. Porque la familia es la que necesita también, es un impacto bastante importante y necesita también una atención importante. Es cierto que se hace un trabajo, pero eso no quita, pues como también decía Elisa, que en estas familias hay unos sentimientos muy importantes de protección, unos sentimientos porque, como hemos intentado un poco explicar, realmente la sociedad tenemos que hacer un cambio también importante, y a veces las familias no se fían mucho de cómo son acogidos en la sociedad. Y en ese sentido, sí, la familia suele ser protectora, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito de la persona con discapacidad. Eso tratamos de trabajarlo dentro de las entidades, ¿vale? Lo que no quita que sí que haya personas a lo mejor que, bueno, pues no estén participando tanto a lo mejor en esa formación porque no quieran o porque realmente, pues bueno, tienen ese sentimiento de protección mayor. Pero que desde el momento del nacimiento estamos trabajando, primero para quitar un poco de dramatizar el tema de la discapacidad, de dramatizar ese impacto que supone que tu hijo es diferente y que va a tener de alguna manera durante toda su vida la necesidad de apoyarse en ti, porque eso tiene mucho peso en las familias, y luego esa necesidad de protección y de no dejar que vuelen de alguna manera, ¿no? Es donde está también esa dificultad. Aunque por otro lado, ¿vale? O sea, digamos que serían cosas paradojas, son los movimientos de familia los que han hecho que todo esto avance muchísimo, ¿vale? Han sido las propias familias las que han ido empujando y las que también han ido generando todo ese cambio que yo he tratado de exponer un poco en mi exposición. No sé si queréis... Sí, yo uniría, me parece interesante lo que ha planteado la compañera. Hay que entender y hay que ligar este fenómeno al cambio. El que una persona con discapacidad envejezca supone muchos cambios, y todo cambio genera resistencia. Entonces, las familias tienen dos tipos de resistencias, al menos encuentro yo. Una
el desconocimiento para entender cuáles son los principales cambios a nivel físico, orgánico, relacional, emocional, conductual, de una persona que supera los 40 años. Y como no entienden esos cambios, porque no se entienden, porque es fácil ver que tu marido envejece, lo entiendes, que tu madre envejece, que tu hermano envejece, pero que tu hijo envejece, no es fácil. Entonces hay una resistencia a ese cambio, entonces habría que trabajar, como están haciendo tanto Elisa, como está haciendo, pero como lo ha dicho también Pedro, trabajar informando. Pero luego hay otra resistencia muy fuerte, que ahí las entidades tendríamos que tomar cartas en el asunto, que es la percepción de no control. La percepción de control es siempre motivadora. Las familias no controlan cómo va envejeciendo su hijo. Sí controlan cuando un niño tiene síndrome de Down y va al colegio, a la escuela, y eso controlan, pelean para que tenga escuela inclusiva. O controlan bastante con Pedro cuando tiene el apoyo y piden el apoyo laboral, pero no tienen percepción de control qué hay que hacer. Cuando está inhibido, cuando se vuelve cabezón, cuando se vuelve reiterativo, cuando está ansioso, cuando tiene melancolías, cuando es lento, cuando no tiene respuesta. ¿No? Al no tener precisión de control, se empequeñecen y se defienden, y ahí hay que actuar. Posiblemente ahí hay que actuar todos los que estamos aquí, con información y formación. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas por vuestra parte, a mí me gustaría mucho haceros una pregunta. Lo siento, os paso la pelota. Hemos hablado aquí, dos de los compañeros del Movimiento Asociativo de la Discapacidad ponen sobre la mesa la necesidad de establecer sinergias entre el sector de mayores y el sector de discapacidad. ¿Eso a vosotros qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Os parece factible? ¿Alguien que se anime a hablar? ¿No tenéis opinión al respecto? ¿Nadie? Buenas tardes. Yo creo que no solo es bueno, es necesario, es que deberíamos empezar quizá en el ámbito más, en el entorno más cercano a cada uno de nosotros, a establecer diálogo, conversaciones, pues dentro de las distintas plataformas, para poder llevar hacia adelante reivindicaciones, proyectos en común, y desde luego lo que está claro es que sumar siempre es mejor que restar, ir juntos ayuda más, y compartir argumentos y proyectos y distintas realidades que al final nos llevan hacia el mismo camino, que es la atención, el prestar servicios de calidad, el hacer el acompañamiento tanto a personas con discapacidad como a mayores, pues yo creo que es algo que es bueno, necesario, y desde luego que si no lo hacemos, no sé si alguna vez no lo vamos a poder perdonar. Muchas gracias. Veo que estamos con buenas sinergias, intentando generar buenas sinergias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Algún otro comentario? Bueno, aquí. Bueno, pues yo quería decir que la idea que ha expresado Pedro, de que puesto que las entidades que venimos trabajando con discapacidad intelectual sabemos hacer nuestro trabajo y las entidades que trabajan con mayores saben hacer el suyo, pues a mí me parece perfecta, digamos a priori. Sin embargo, a mí me parece difícil, y me refiero también al proyecto que ha comentado la compañera de Granada. Me parece difícil, por un lado, que las personas con discapacidad, que son todavía jóvenes y que necesitan pues, tener actividades significativas, vivir en entorno de barrio, salir, entrar, ser cada día más autónomas, ¿no? y trabajar la autonomía, que conforme se hacen más mayores, aquello que parecía que nunca iban a aprender, pues no, lo van aprendiendo conforme son más mayores. Me parece difícil casar eso
con el entorno residencial de vivir con padres mayores. Me parece un reto. Lo que quiero decir es que la idea parece que la empezamos a ver cosas, pero que lo veo, yo lo veo que vamos a tener que debatir mucho, Pilar, mucho, porque claro, yo no conozco el mundo de la geriatría y me parece difícil. Y también he comentado alguna vez con Agustín de Mensajero, y a él tampoco le parece fácil incluir a las personas con discapacidad en su dinámica, ¿no? Entonces, pues nada, nos pondremos a ello porque no nos queda más remedio. Gracias. Voy a aportar. Creo que también es importante el que se generen diferentes modelos. Es decir, el planteamiento que hemos hecho todos, tanto desde el ámbito de las personas mayores como desde la discapacidad, es centrarnos en la persona. Y eso tiene que ver con que las personas, las familias puedan tener opciones. Creo que de ahí sí que lo importante sería esa flexibilidad y poder generar diferentes espacios. Porque también se hablaba esta mañana, hay personas que ya viven en residencia de mayores, comentaba Carmelo, que pasar a otro modelo pues a lo mejor resulta que no le cuadra en este momento porque ya han estado ahí y eso es lo que conocen o es lo que quieren. Pero luego hay otras personas que no. En este caso yo creo que se van a dar muchísimas realidades diferentes, que lo importante es contar con qué quiere y poder ofrecerle apoyos para que puedan hacer desarrollar esa vida, ¿no? Me parece genial la experiencia que ha planteado Elisa, porque da opciones, sobre todo para algo que implica una separación, entonces es ajustarnos a las características y a las necesidades que van teniendo las diferentes personas. Y creo que ese es de alguna manera el reto que tenemos los dos campos, la discapacidad y el envejecimiento, ¿no? Y que, bueno, tendremos que ver si somos capaces de dar respuesta a eso, ¿no? Desde luego, como has comentado tú, no es fácil, no es fácil. Pero tengo que... mi exposición ha sido breve por el tiempo que teníamos, pero desde luego que el 90% de las familias que vienen a nuestro centro y la totalidad de las familias que vienen con capacidades cognitivas preservadas deciden venir. Muchas veces, antes de que los servicios sociales nos deriven a estas familias ya se han puesto en contacto con nosotros intentando residir en el centro. La tipología de familias y de usuarios a los que nosotros atendemos, que son personas con discapacidad y mayores con un grado de dependencia moderado, grave, severa ya, no pueden vivir ni subsistir en el entorno. Es más, no tienen entorno. El punto en común de la mayoría de ellos es el aislamiento. No gozan ni disfrutan de un entorno. Nosotros les proporcionamos un entorno adaptado, necesario y suficiente. Y, por supuesto, les facilitamos el retorno al entorno en situaciones puntuales o cuando ellos consideren o si disponen de tiempo su familia o así lo precisan, por supuesto que les facilitamos que no pierdan tampoco el arraigo con ese entorno de las personas que aún lo tienen y donde es sostenible. Y la experiencia que tenemos es que cuando muchas veces parte de nosotros mismos del centro el ofrecerles pasar unas vacaciones en su casa, volver a su pueblo, volver a su barrio, no quieren. Y cuando a lo mejor lo hacen y se deciden y la familia les anima, cuando tienen prevista una estancia de 15 días o de 2 semanas, se convierte en 3 días. Entonces pienso que algo estaremos haciendo bien y seremos necesarios y vinculantes para ellos cuando la realidad, porque yo hablo de una realidad, es que siendo muy difícil, como tú has dicho, porque nadie ha dicho que fuera fácil, sino todo lo contrario, consideran al centro, que creo que es algo en lo que todos los directores y todas las personas que trabajamos en un centro debemos conseguir, consideran al centro su casa, su casa. Esa es mi experiencia. Yo sí creo que esto viene. A mí me parece que esto ya está en la agenda pública, está, y hay dos cosas claras. Primero, yo voy a muchos congresos de gerontología, como gerontólogo que soy, y no hemos hablado casi nunca, como esta tarde aquí, de los dos mundos que se unen, gerontología y discapacidad, personas mayores y discapacidad, envejecimiento y discapacidad. No es casual que se esté empezando a tratar. Segundo,
algo tiene que haber de futuro cuando, siendo la hora que es, estáis todavía aquí escuchando lo que estáis escuchando, algo, digo yo, debe interesar. Sí, como bien dices, Carmen, es difícil. Pero también era difícil hace 20 años el tema del empleo y ahora, fíjate, está normalizado. Lo que está claro es lo que dice Gonzalo, ¿no? La realidad está ahí. La realidad está ahí y hoy en día sí que nos encontramos con que cuando a la administración se le plantea que una persona con discapacidad intelectual esté en un proceso de envejecimiento o no, tiene un problema porque sus familiares han fallecido o no pueden atenderlo, la realidad es que esas personas ingresan en una residencia, pero ingresan en una residencia sin tener ningún tipo de apoyo, y cuando dicen de prestar el sistema de apoyo dicen que el sistema no puede dar el apoyo de la discapacidad porque son mayores. Y eso es una realidad que nos ocurre hoy. Entonces tenemos que ser capaces de adelantarnos a la realidad que va a venir y que es inexorable y que está ahí, para, como bien dice Manoli, el dar una oportunidad de servicio distinta para que cada uno tenga la capacidad de elegir dónde quiere estar y cómo quiere estar. Y ese es nuestro reto. El reto está ahí. Podemos cerrar los ojos y seguir hacia adelante y nos llegará, y entonces tendremos que correr porque la administración tendrá que dar respuestas a esas necesidades, o bien podemos adelantarnos y podemos planificar y podemos desarrollar servicios acorde a las posibilidades y acorde a las características y a las necesidades que debemos de plantear. Pero que las personas con discapacidad van a tener que utilizar servicios de envejecimiento, clarísimo, no hay nadie que dude de eso. El cómo nos preparemos para poder dar ese servicio será el índice que marque qué calidad de vida puedan tener estas personas en esa etapa de su vida, pero que está ahí e incuestionable. Tenemos un comentario más ahí al fondo y ya terminamos. Os estamos teniendo aquí hasta las últimas, ¿eh? Siento pedir otra vez el turno de palabra, pero ante la pregunta de la compañera, yo vengo de la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, de un pueblo que se llama Socuellamos, y presido la Fundación Carmen Arias. Allí, además de atender a personas mayores, tenemos un módulo de atención a personas con daño cerebral adquirido. Llevamos trabajando desde el año 2008 y si bien al principio costó un poco, pues porque cambiábamos el perfil de un grupo de personas a las que atendíamos, pasados los primeros tiempos de encaje, este grupo de personas tiene sus propios profesionales, sus propias dinámicas de trabajo, sus propios planes de intervención. Entonces, digamos que no obstaculiza en nada el compartir los espacios que hay que compartir dentro de un mismo entorno, el trabajar, como digo, con dos perfiles totalmente distintos. Además, es algo que a nivel de profesionales también es muy enriquecedor, les ayuda también a crecer y a mejorar. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? Venga, pues adelante. Yo solo era una pequeña expresión, porque me parece que proyectos de este tipo hacen que, como decía esta mañana José Carlos Bermejo en su ponencia, que la dignidad y la calidad de vida pues vayan de la mano. Se produzca ese baile del que hablaba él esta mañana. Solo era eso. Muchísimas gracias, muy buen final. Nada más agradecer al mensajero de La Paz que haya contado con nosotros. Hablo en nombre de Gonzalo, de Luisa, de Manuel y de Pedro y yo misma, por supuesto, y a todos por haber estado escuchando y participar.